En este vídeo voy a explicar cómo resolver el siguiente problema mediante una ecuación de primer grado. El problema dice, averigua mi edad si tengo el triple de la edad que tenía hace 8 años. Vamos a utilizar la lógica. Como nos pone, averigua mi edad. Por eso vamos a poner edad actual, que no sabemos la edad que tengo ahora mismo, en este momento. ¿De acuerdo? Escribimos edad actual, dos puntitos. Le vamos a llamar X, porque no sabemos la edad que tengo actualmente. Si tengo el triple de la edad que tenía hace 8 años, pues vamos a escribir la edad hace 8 años. Edad hace 8 años. Siguiendo con la lógica, si tengo el triple será 3 que multiplica a la edad que tenía a X, menos 8. ¿Por qué? Porque hace 8 años. ¿De acuerdo? O sea, tendría 8 años menos. Ahora podemos plantear la ecuación. Mirad, la edad actual es igual al triple 3 por x menos 8. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva, de donde x es igual, vamos a multiplicar 3 por x y 3 por menos 8. 3 por x es igual a 3x y 3 por menos 8 más por menos es igual a menos 3 por 8, 24, menos 24. Mirad, ahora vamos a pasar 3x al lado izquierdo del igual. Como tiene signo positivo, aquí es como si hubiese un más, pasaría con signo negativo, ¿de acuerdo? X menos 3x es igual a menos 24. El menos 24 se queda en el lado derecho con el mismo signo, con el signo negativo. Mirad, x menos 3x, debo 3 y pago 1, sigo debiendo negativo 2x. Menos 2x es igual a menos 24. Ahora vamos a despejar el valor de la incógnita x, de donde x va a ser igual, mirad, el menos 24 se queda en el lado derecho, menos 24 entre menos 2. ¿Por qué entre menos 2? Porque aquí en menos 2 estás multiplicando a la x y pasa al lado derecho del igual realizando la operación contraria u opuesta. Si estás multiplicando, pasa dividiendo. Pero ojo, sigue teniendo el mismo signo, el signo negativo. En el último paso no se le cambia el signo. Menos 24 entre menos 2, menos entre menos es igual a más, y 24 entre 2 es igual a 12. Por consiguiente, mi edad actual es de 12 años.